Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. V dnešnej lekcii sa budem rozprávať o živote iných. Te. Čaj. Computadora. Počítač. Carne. Meso. Joven. Mladý. Mi amigo Héctor es muy joven. Amigo. Môj priateľ Hector je veľmi mladý. Tienes el número de teléfono de tu amiga Sofía, yo quiero hablar con ella. Máš telefónne číslo svojej priateľky Sofie? Chcel by som s ňou hovoriť. Él es mi amigo. Amigo. On je môj priateľ. Yo no soy joven. Nie som mladý. Mám telefón mobilný. Yo tengo un celular. La señora Sánchez tiene mi dirección. Pani. La señora. Sánchezová. Sánchez. Má. Tiene. Moju adresu. Mi dirección. Mi amigo es camarero. Tu amiga es maestra. Amigo, amiga. Môj priateľ je čašník, tvoja priateľka je učiteľka. Sí, yo tengo tu dirección. Áno. Sí. Mám. Yo tengo. Tvoju adresu. Tu dirección. Nemá mobil. Ella no tiene un celular. ¿Quieres mi dirección? Chceš moju adresu? El gato Barriga es mi amigo. Él es cubano y quiere ser camarero en un restaurante en España. Kocúr Barriga je môj priateľ. Je kubanec a chce byť čašníkom v španielskej reštaurácii. Čo chce kocúr Barriga? Pracovať v Španielsku. Trabajar en España. El señor Pérez tiene un celular. Pán Pérez má mobil. ¿Quieres mi número de teléfono? Chceš moje telefónne číslo? Mi esposo necesita hablar portugués en el trabajo. ¿Tienes el número de tu amigo Joel, el maestro de portugués? Moja manželka potrebuje hovoriť v práci po portugalsky. Máš číslo tvojho priateľa Joela, učiteľa portugalčiny? ¿Quién es Joel? Kto je Joel? Je un profesor de portugués. Profesor portugalčiny. Áno. Sí. Sí. Yo quiero. Un maestro de francés, no me viem. Sí, yo quiero ser maestro de francés. Dobre. Chceš byť učiteľka Anna? ¿Quieres? Ser una maestra. A môžeme to dodať takto. Tu quieres ser una maestra, Ana. Tu quieres ser maestra, Ana.